casa. ¡Ampay Changay! Muy buenos días, niñas y niños de todo el Perú. Buenos días también para todos los adultos de la casa. Bienvenidas. Y bienvenidos a... ¡Aprendo en casa! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Bikangwe! ¡Bakeng bobo y también bobo! ¡Wow, Héctor! Yo también quiero que me enseñes a saludar a Shipibo con Ivo. ¡Claro! Así aprenderás cómo saludar en otra lengua de nuestro país. ¡Qué bonito! Héctor, ¿estás listo? ¡Por supuesto! ¡Entonces, empecemos! ¿Qué pasa, Martina? Ay, anoche el cielo estuvo muy estrellado. Me encantan las estrellas. A mí también me gustan mucho las estrellas. Por eso, ahora vamos a despertar nuestros cuerpos jugando a atrapar estrellas. ¿Te gustaría? ¡Claro que sí! ¡Qué bien! Entonces vamos a ponernos de pie. Si no... También podemos hacerlo sentados en una silla o en el suelo, como ustedes quieran y como puedan. A mí me gusta hacer estos movimientos paradas sobre mis dos patitas. ¡Súper! Ahora nos imaginamos que estamos dando un paseo de noche por el bosque del Manu. ¡Oh, el bosque del Manu! ¡Qué bonito! Yo tengo muchos amigos allí. Vemos a la luna que nos ilumina. Y sentimos el aire fresco que nos abraza. ¡Qué vientecito delicioso! ¡Chirrín! Entonces, hacemos una respiración profunda. Tomamos aire por la nariz. Y lo botamos suavemente por la boca. ¡Una vez más! Tomamos aire por la nariz y lo botamos por la boca. Ahora, seguimos caminando y miramos al cielo. ¡Oh! ¡Hay muchas estrellas! ¡Me encantan! Vamos a atrapar algunas. Si podemos... Nos agachamos para tomar impulso y saltar muy alto para alcanzarlas. O también podemos estirarnos. ¡Atrape las estrellas! Estiramos nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros dedos y todo nuestro cuerpo. Y así atrapamos más estrellas. Parezco de goma con todo lo que me estiro. ¡Pero qué estrellas tan escurridizas! ¡Estira todo tu cuerpo, Martina! Y ustedes, niñas y niños, también. Deditos, brazos, columna. Y nos ponemos de punta con los pies para estirarnos más. Una... Mis plumitas se están estirando. Logré atrapar algunas estrellas. Me parece muy bien. Vamos a agacharnos para tomar impulso y saltar. De nuevo nos agachamos y a dar un salto. Un súper salto. ¡Cuántas estrellas! Hemos atrapado muchas. Son muy bonitas, Chirrín. ¡Qué divertido! Pero ahora siento que mi corazón late un poco fuerte por todos los saltos que dimos. Es verdad. Por eso vamos a respirar un poco.
para regresar a la calma. Inspiramos. Lo retenemos por unos segundos. Y luego expiramos suavemente por entre los dientes. Lo hacemos una vez más. Tomamos aire por la nariz. Inspiramos, lo retenemos por unos segundos y luego... expiramos suavemente por entre los dientes. Ahora sí, estamos listos para comenzar el día con mucha energía de estrellas. ¡Chirri! Respirar, ahora puedo. ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Te puedes acercar un poquito? ¿Otro poquito? ¡Héctor! ¡Héctor! Tengo una duda. ¿Una duda grande o chiquita? Pues yo creo que es así, grande. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Tal vez yo pueda adivinar cuál es tu duda. ¿Dijiste adivinar? O sea, ¿adivinar, Sas? ¡Yeah! Ya, adivina. A ver, a ver, a ver. Bien. Seguro te preguntas por qué los perros tienen pelo de diferente color. ¡Ah! ¡Adiviné! ¡Eso! ¡Eso no era, Héctor! Pero también es muy interesante. Héctor, pero no estaba pensando en eso. Fuera. Bueno, bueno, bueno. Esta vez lo adivino de todas maneras. ¡Ya lo tengo! Seguro quieres saber por qué unos días sale el sol y otros está nublado. Héctor, eso lo sé. Martina me dijo que algunas veces las nubes tapan el sol. Por eso a veces está nublado. Es que Martina sabe muchas cosas. Siempre se informa muy bien. Ay. Bueno, me rindo, Chancay. ¿Cuál es tu duda? Seguro te puedo ayudar. Ya. A mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué usan la mascarilla de esa manera? No te tapa la nariz. Ok. ¿Esa era tu duda? Pues sí. La respuesta es muy sencilla. Yo siento que la mascarilla no me permite respirar bien. Cuando me cubre la nariz, me ahogo. Por eso la bajo un poco. ¡Héctor! El otro día Alexa me mostró un videíto que nos enseñaba cómo cuidarse del coronavirus. Ahí decía bien clarito que la mascarilla debe cubrir la barbilla, la boca y la nariz. Y que bien puesta nos protege del coronavirus. Sí. Entiendo. Yo la uso así casi todo el tiempo. Pero cuando me fastidia me la bajo un poquito. Muchos amigos míos lo hacen también. Me parece bien raro lo que dices. No, porque todos tus amigos lo hacen quiere decir que está bien, ¿no? ¡Ya sé! ¿Y si investigamos cómo podemos protegernos bien del coronavirus? Me parece una gran idea. ¡Genial! Martina ha hecho un súper reportaje sobre esto con la ayuda de nuestras maestras y maestros. Héctor, ¿lo vimos? ¡Por supuesto! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Hola, ñañitas y ñañitos!
Yo soy la Tucana Martina, su reportera amiguera. Les voy a mostrar unas súper entrevistas que realicé a maestras para saber cómo debemos protegernos del coronavirus. ¡Chirrin! Buenos días, niñas y niños. Soy Doris Medina. Trabajo en la institución educativa inicial 017 Virgen de la Medalla Milagrosa con niños de 4 años de la región Lima. Hoy les voy a explicar cómo protegerse del COVID-19. Niños, si van a salir con papito o mamita, deben usar la mascarilla. Protegiéndose siempre nariz, boca y barbilla. Papitos, ustedes también deben de protegerse. Como adulto debemos usar dos mascarillas, la KN95 y la quirúrgica. Ahora les voy a explicar cómo deben usarlo. La KN95 siempre debe cubrir nariz, boca y barbilla. Encima me coloco la segunda mascarilla. Esa es la manera correcta de usarlas. Buenos días, niños y niñas. Soy la profesora Miluska Loaiza de la institución educativa San Ignacio de Loyola, Fe y Alegría 44, Andahuaylillas. Yo trabajo con niños de 3 años de la región Cusco, y en esta oportunidad juntos vamos a aprender a lavarnos correctamente las manos para así protegernos del coronavirus. Vamos a empezar mojando nuestras manos con agua. Recuerden cerrar el caño para que el agua no se desperdicie. Echamos jabón en la palma de nuestras manos y frotamos hasta hacer un poquito de espuma. Luego, con la palma de nuestra manito derecha, frotamos el dorso de la mano izquierda. Hacemos lo mismo con el otro lado. Luego, frotamos las palmas entrelazando nuestros deditos. Ahora vamos a lavar uno a uno nuestros dedos para que queden limpios. Recuerden, niños y niñas, que este lavado debe durar 20 segundos para que queden limpias nuestras manitos. Vamos a hacer círculos en nuestra palma con nuestros deditos. Lo mismo en la otra manito. Y ya va quedando todo limpio. Vamos a enjuagar nuestras manos quitando todo el jabón que haya quedado. Cerramos el caño y nos secamos con nuestra toalla. Nuestras manitos están ahora limpias. ¡Miren, niños! ¡Excelente! Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón, agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón, agua con jabón. Pongo jabón en mi mano, froto cada dedo con cuidado. El pulgar, por fin voy a empezar. Yo te froto con mucho jabón. Y ahora seguimos con el dedo índice. Dedo índice, aquí voy. Te frotamos, te lavamos con cariño y con jabón. Continuamos con más dedos. Dedo medio, aquí voy. Yo te froto con mucho jabón. Anular, aquí voy a pasar. Yo te froto con cariño y con jabón. ¡Esperen! ¡Faltó el dedo meñique! ¡El meñique! Dedito a ti también. Te frotamos, te lavamos y limpio ya te ves. Ahora la otra mano. Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Y las muñecas, no se olviden de lavarse también las muñecas. A lavarse las manos, chicos. ¡Ah! ¡Qué interesante! Espero que hayan estado atentos
lo que nos dijeron las maestras para cuidarnos. Y recuerden, ñañitas y ñañitos, pídanle ayuda a un adulto en casa o a su hermana o hermano mayor para buscar información cada vez que necesiten saber algo, porque es importante estar bien informados. ¡Chirrín! ¿Viste, Héctor? Además de ese video informativo, las maestras también dicen que es muy importante usar la mascarilla. Tienes razón, amigo. A veces puede parecernos que no es importante usarla bien, pero sí lo es. Por eso ya me cambié, me desinfecté y de ahora en adelante usaré bien la mascarilla. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Alexa! Estábamos conversando con Héctor sobre cómo cuidarnos bien del coronavirus. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es que yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que Héctor se contagie del coronavirus. Ay, Chancaycito. Es normal que tengas miedo. El coronavirus es peligroso, pero si nos cuidamos siguiendo todas las indicaciones, estaremos bien. Pero es que... ¿Qué ocurre? Es que Héctor no estaba usando bien la mascarilla. ¡Héctor! Es verdad, Alexa. Yo no he estado usando bien la mascarilla todo el tiempo. Y me la bajaba un ratito porque me incomodaba. Pero investigamos sobre cómo protegernos bien del coronavirus y cómo usar bien la mascarilla. Sí, Martina nos enseñó un reportaje de maestras que nos hablaron de eso. Ah. Y me queda claro que debo usar la mascarilla correctamente. Sí, es muy importante tomar todas las precauciones para cuidarnos del coronavirus. Y usar bien la mascarilla es una de ellas. ¡Alexa! ¿Mm? Pero también hay otras formas de cuidarnos. Como vimos en el video que buscamos el otro día. ¿Y cuáles son, Chancay? ¿Recuerdas? ¡Claro que sí! Yo me acuerdo taditito. Decía que debemos... lavarnos las manos con agua y jabón. No tocarnos la cara con las patitas sucias. Niñas y niños, en el caso de ustedes, son las manos. No tocarse la cara con las manos sucias. Mantener distancia de las personas cuando salimos de la casa. Y nada más, y nada menos que usar bien ¡la mascarilla! Me alegra que podamos recordar estas maneras para seguir cuidándonos. Muy buenos días, niñas y niños. Estoy segura de que me extrañaban, ¿verdad? Pero ya estoy aquí. Sí, en esta ocasión me acompaña el simpaticísimo Héctor, que al parecer ya entendió que es importante usar bien la mascarilla. He venido a mostrarles cómo no debemos usar la mascarilla. ¡Empecemos! Héctor. ¿Así se usa la mascarilla? ¡Ajá! ¡Respuesta correcta! La nariz no debe quedar expuesta. No, 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 no. El coronavirus puede entrar o salir por la nariz. Es importante para cuidarnos y cuidar a las y los demás. Tenerla bien cubierta con la mascarilla. Siguiente, Héctor, por favor. ¿Así se usa la mascarilla? ¡Respuesta correcta! Efectivamente, tener la mascarilla en la barbilla, niñas y niños, es lo mismo que no tenerla. Así que yo les sugiero que nunca, pero nunca, la usen de esa manera.
así parezca muy cómodo. Siguiente, Héctor, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Así se usa la mascarilla? Por más de moda que estén las vinchas, nunca, pero nunca debe usarse la mascarilla en la frente. Lo importante es protegernos de esta enfermedad cubriendo... ¿Cubriendo qué, Héctor? Nariz, boca y barbilla. Así. ¡Es así! Muy bien, pero muy bien, Héctor. Lo has hecho súper. Y ya saben, niñas y niños, ya saben. Practiquen todos los cuidados para protegerse del coronavirus y así ustedes y su familia se mantendrán sanos. ¡Sí! ¡Hasta la próxima! Ya, yo. Adultos en casa, este es un pequeño espacio para reflexionar juntos sobre qué hemos aprendido en este programa. Hemos hablado acerca de los cuidados que debemos tener para prevenir el coronavirus y en especial de la importancia de usar bien la mascarilla. Pero no es el único cuidado que debemos tener en cuenta. Prevenir contagiarnos del coronavirus requiere un conjunto de medidas que debemos practicar habitualmente en casa. Seguro las has escuchado muchas veces. Lavarse las manos, no tocarse el rostro, mantener distancia de por lo menos 2 metros con las personas con las que no vivimos, evitar aglomeraciones y, como ya hemos dicho, el uso adecuado de la mascarilla. Recuerden que ustedes son un ejemplo para su niña o niño. Ellas y ellos harán lo que nos vean hacer a los adultos. Por ejemplo, además de decirles que usen bien la mascarilla, es importante que nosotros lo hagamos. Uh-huh. Y si les pedimos que se laven las manos al regresar a casa, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Es probable que muchos de nosotros ya estemos cansados de tantos cuidados, ya que tenemos más de un año viviendo así. Pero recuerden que no debemos bajar la guardia. Encontremos inspiración en nuestra familia y su bienestar cuando estemos tentados a descuidar las medidas de prevención. Y recuerden que es muy importante buscar fuentes confiables uh-huh. para informarnos, junto con nuestras niñas y niños. Por ejemplo, una fuente confiable es directamente el Ministerio de Salud. Uh-huh. No podemos poner nuestro cuidado en manos de rumores o información que no hayamos confirmado. Niñas y niños, ahora sí, ¡nos despedimos! Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Les mando un abrazo volador. Y yo les mando otro con todas mis energías para que las conserven en el...